Trabajadores de la industria textil y de confecciones cuentan con el respaldo de sus empleadores para acudir a la vacunación contra la COVID-19, dijo Din García, representante del sector. Bueno, primeramente, la garantía que todos los trabajadores se cumplan con las normas de bioseguridad, tanto en su centro de trabajo como en sus casas de habitación o cuando anden haciendo todas sus cuestiones particulares después de que salgan del trabajo. Y lo segundo, pues se les está dando la garantía a todos los trabajadores que están en la vacunación para que vayan a vacunarse. Se hacen unos planes y programas para que vayan a vacunarse y garantizar que todos se puedan vacunar el día que les toque. Explicó que la vacunación no solo es para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino para ayudar a recuperar el dinamismo económico de las empresas. A nosotros es importante que los trabajadores de Zona Franca se vacunen porque son personas que convergen en centros de alta aglomeración de personas, como son las plantas de fabricación de textiles. Independientemente que para ello que nosotros estamos cumpliendo y reforzando las normas de bioseguridad para evitar esos focos de infección. Inclusive todo esto con las empresas o en las fábricas donde existen sindicatos, se está coordinando igual con los sindicatos. Bueno, la llamada es sencilla, hay que vacunarse. Solo de esta manera vamos a poder llegar a reducir los focos de infección. Pero en primer lugar es la garantía de la salud de los trabajadores. Todavía no tenemos los datos porque estamos recopilando los datos de las empresas. Hay que tomar en cuenta que hay muchos rangos de edad en Zona Franca, pero los rangos de edad van entre los 20 años a los 40, 45, 50 años. Se podría decir más o menos, eso significa un 60, 65% de todos los trabajadores de Zona Franca. Marcos Medina, Noticias 12.